El alcalde de Chautempan, Héctor Domínguez Rugerio, afirmó que en esta comuna se acatarán las nuevas medidas emitidas por el Consejo Estatal de Salud para disminuir el número de contagios de COVID-19. Vamos a acatar todas las indicaciones de ambas autoridades, tanto estatales como federales, pero sobre todo las que nos hace la Secretaría de Salud. Ellos nos siguen diciendo, nos siguen guiando que no debemos de tener aglomeraciones, que en los negocios debe de haber gel, que se debe de cumplir con la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, los establecimientos deben de medir la temperatura. Respecto de la ley seca los días 1 y 2 de abril, el municipio comentó. Sí, o sea, Gobernación y Protección Civil del municipio van a hacer los recorridos desde el día jueves, empezando el día jueves, porque se debe respetar la ley seca. No esperamos gente porque ya lo anunciamos desde hace aproximadamente 15 días que no se iba a llevar a cabo la Semana Santa aquí en Chautempan. Adicional a esto, Domínguez Rugerio señaló que no se permitirá la instalación de vendedores ambulantes los días sábado y domingo santos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.